Hola amigos, bienvenidos a la retransmisión oficial de la Liga de Videojuegos Profesional. Bienvenidos a la Liga Europea. Hoy arrancan los playoffs. El camino empieza para conocer quiénes serán nuestros representantes de la región de MEA en el torneo internacional Masters 2 en Copenhague para que todos lo podamos disfrutar. Arrancamos en el día de hoy con el partido de Aysen contra Master 3 Champions. Aquí no hay tercera, quizá la segunda es cuando tenga que asistir Gambit, pero va a tener que remontar mucho para este partido. Me acompaña Uriol. Buenas tardes, Suicés. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en el arranque de estos playoffs de la VCT. Lo decías tú, Aysen contra M3C. Aysen que viene con eh, ligeras buenas sensaciones a este partido, mientras que M3C eh, ha llegado aquí por los pelos, y es que si se han clasificado como terceros de grupo es porque Big en el último partido pecheo y de qué manera para no poder obtener esta plaza. Completamente, fue una buena pecheada y ahí es cuando nos encontramos directamente con una de las grandes sorpresas. Nosotros que queremos aprovechar, repasamos cómo terminó la clasificación. Fanatic, líder en el grupo A, Guild oh. en el grupo B, ambos ya clasificados para semifinales, no juegan hasta mañana. Ace en el segundo contra Master Tweet Champions, el tercero del grupo rival y el tercero del grupo A, Fnatic Phoenix, contra el segundo del grupo B, Team Liquid. Adiós a Focus y a Big, ambos con Juntos alemanes se irán al promotion europeo contra el mejor de la mejor liga regional del mundo y el resto de ligas regionales mediocres del mundo. Bah, es que es que, bah, es que es el speed que veo más claro que el, el equipo de la mejor liga regional del mundo vaya a ganar la promotion. Yo ya lo tenía claro antes, me sorprendió. Reves, a mí a Reves me sorprendió que no... A ver, con todo mi cariño para Rebels, no eran mis favoritos para ir al, al torneo y creía que era el equipo que más podía sufrir, porque Rebels ya los hemos visto que eran inconsistentes y irregulares, y eso les pasó factura. Dicho esto, nosotros nos centramos ya en el primer partido del día. Vamos con los playoffs. Hoy arrancamos con el primer partido ronda principal. Aquí no hay una eliminación. Se irían para el lower bracket, no hay preocupación ninguna. Uh -huh. Vamos a ver el bracket. Cuéntanos, Uri, ¿qué vemos en el día de hoy? Pues hoy vamos a tener a Isen contra M3T como partido sí. inaugural de la tarde. Y luego, para finalizar, ese Team Liquid contra FPX. Y ahora es cuando entramos en el tema de la semana pasada, esos partidos sí. que eran meramente por el seeding en el que. Pocas cosas eh, a priori se eh, juegan muchos equipos, pero ya vemos de la importancia que tuvo la victoria de Isen sobre FPX. Primero, vas a jugar en primera ronda contra M3C, que no estaba mostrándose tan solvente como lo era hace unos meses. Sí. Es a priori de los equipos de playoff tal vez el más eh, débil ahora mismo. Sí. Y en caso de ganar, esquivas a Fnatic. Vas a jugar contra él, contra el que podría haber un poco más de opciones más, de, de plantar batalla. Hagamos un poco más de puntualización. Ponnos el bracket de nuevo, Juanan, para que la gente pueda ver pues el detalle más importante y es que para clasificarse al Masters, Copenhague solo ganando dos partidos los que participan hoy o mañana ganando un único mejor de tres uh -huh. ya estarían clasificados Exacto, si bien. vemos la clasificación veremos cuáles son los futuros enfrentamientos mañana para dar las primeras dos plazas claro. o sea solo la tercera plaza quedaría en juego y se cedería por el, por el lower bracket pero es que mañana conocemos ya dos de los representantes y obviamente si puedes elegir no jugar contra Fnatic que a día de hoy es el Mejor. Posiblemente mejor equipo sí. del mundo. Sí. Mm, yo preferiría no enfrentarme a ellos. Derke y Alfager vienen intratables. No, no, es que vienen on fire. El único equipo que ha ganado los dos splits, al menos en la fase sí. regular, invicto. 5-0 y 5-0. Eh, en ambos splits y en este split con mejores sensaciones incluso que en el anterior, por lo que acabas de mencionar. Alfager es. y Derke que están en un estado de gracia increíble y esquivarlos puede ser un factor muy importante. Por eso mencionábamos que la derrota de FPX la semana pasada por 2-1 contra Elsen era dura porque ahora te has, tienes que ver contra Team Liquid, que ha ido mejorando semana tras semana, y en caso de que FPX ganara Team Liquid en el día de hoy, mañana se las tiene que ver contra Fnatic, así que duro sí. lo que tiene por delante FPX. Uh, yo imagino que les será indiferente jugar contra unos que contra otros, porque si no, no lo entendería. Vamos a ver cómo ha sido el match history en estas cinco jornadas de competición europea. Eisen ha pasado con victoria sobre London United Focus, G2 y FunPlus Phoenix en un partido no tan relevante, y perdió contundentemente contra Fnatic. ¿Qué tal le fue a los fueron los rusos que empezaron con un 0-2 contundente. No, lo siguiente que les endosó Guild, y las únicas victorias que consiguieron fueron contra los dos equipos más débiles del, sí. del grupo: Navi y Viviel, y la primera de ellas muy sufrida. Contra el conjunto de la región de, del CIS. A partir de ahí, todo. Derrotas 0-2. También muy, muy fácil el que le endosó Big a los rusos. Y cerrando Team Liquid, que también fue muy superior la semana pasada a M3C. El peor estado de forma del campeón de la tercera Masters y subcampeón del mundo. Sin lugar a dudas, vienen con una muy mala cara y con una mal, muy malos resultados. Y hoy se miden contra un equipo que, si bien es cierto, en el plano táctico no los vemos tan desarrollados, Eisen a nivel de Firepower ya no lo han demostrado. Es uno de los equipos con más cadencia de del servidor y es que todos y cada uno de los integrantes del equipo te pueden plantar sí. tres bajas en un instante. Sí, tal cual. Ya no es tan Cine dependiente el equipo de Daysen. Ahora es como Show. cinco cines, ¿no? Sí. Eh, Starshow está siendo tal vez el más destacado de, de en este en este arranque de, de VCT de MA. y el que eh, a mí me gustaría destacar es Monster, Monster, el recién llegado de, de, proveniente de, de Giants, que está firmando un papel espectacular. El bueno de Monster siendo también un artífice de que Aisen esté a día de hoy como segundo clasificado de su grupo. Y ojo, aquí tenemos uno de los datos más históricos: el conjunto de Aisen, que desde la incorporación de Back y Monster llevan 49 días juntos. Al frente se enfrentan a uno de los equipos más, no, al equipo más longevo de todo Valorant internacional: 540 sí. días sí. juntos. Juntos. Es una absoluta es una casi, barbaridad. Casi dos años. Van camino a los dos años sí. juntos. De hecho, el único cambio que, que han hecho fue la entrada de Redgar por Sunset. Que era sí, pero eso el, fue hace ya. Hace, el, el único cambio que han hecho. Sí. E, es, literalmente es el único cambio eso que han hecho. Eso fue hace unos 540 días. Efectivamente. <risa> Efectivamente. <risa> Vamos a ver cuál es la elección de mapas para este mejor de tres. Un poco como podríamos esperar. Eh, Fracture estaría fuera por parte del van Perma por parte de Aysen. Haven, Perma, van de Master 3 Champions. Sí. Elección de Bind, elección de Breeze. Vamos a ver el mejor mapa de Aysen. El mejor mapa de Master 3 Champions. Y después, Kitanasten quitan Icebox para no dejar los segundos mapas más resultones del equipo rival y se irán a split para cerrar un split del cual ya prácticamente nos estamos despidiendo. ¡Bien! No. Sí. No. Sí. No. Es el peor mapa del juego. Yo sé no. que es un mapa que habéis jugado mucho, al que le tenéis cariño, pero es un mapa de mierda. Al que le han hecho tres reworks y sigue siendo igual de malo y condicionado hacia la defensa. Sigue siendo la misma mierda de mapa que era al principio. La han mejorado, pero no lo suficiente. O sea, es el peor mapa del juego. A nivel de sistema es el peor mapa. Yo puedo entender que no te guste Fracture. Puedo entender que no te guste Veris. Puedo entenderlo. Pero a nivel de mapa, Split es el peor del juego. Y tenía que salir. Bueno. Yo del barco de Icebox Out no me voy a mover. Pero Icebox Out, a ver, yo entiendo que es el mapa más simple. Pero aún así funciona mejor que Split. Es el más simple, el más repetitivo, el más constante y el más aburrido. A mí jugarlo me parece Uy, divertido me mato con el cable. A nivel de plano táctico me parece un poco meme, pero es un mapa que sí. creo que es un mapa que no hace falta cambiar entero. Es un mapa que solo hay que hacerle un pequeño rework en el medio y en todos los sites. Eh, creo no, creo, creo que <laughs> en solo. el B sobre todo, vamos. Yo creo que no, en B no, en A tiras, en, no, el, no, no. en, en el cerrado. No, 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 en el B. Siempre se ataca en el de A porque el de B es no, yo creo, yo creo que se ataca nada porque nada es demasiado sencillo entrar y plantar. ¿no? O sea, no creo, yo creo que B no está del todo mal. Sí, es verdad que B es un poco dependiente de Nona Sage. Pero yo para mí, si amplían un poco el medio, o sea, si recortan el, el, si el, el, los contenedores de la derecha del medio, los recortan un poco y hacen un medio más amplio, en el que sea un duelo más puro y duro de Operators uh -huh. o algo similar, el mapa ganaría mucho. Y con que el propio side A no tuviese, o sea, fuese un poco, o sea, quitas pipes. Yo para sí. mí quitaría pipes y, de, y adelantaría un poquito en esto. De forma que el mapa tuviese un poco más de estructura para poder entrar, que tuvieses como los dos lados de in-between y que te permitiese tener una mayor colisión. Solo con esos dos cambios, el mapa sería muy bueno. Sería mucho más difícil entrar. No, se, yo, pero igualmente, fíjate, Icebox es un mapa equilibrado. Y es que cuando hablo de cambios en, en mapas, es por las composiciones tan simples que vemos muchas veces sí. monótonas, casi siempre son mirror match y si no es por pero, una gente que agente diferencia. Pero escúchame, ¿Icebox? A día de hoy se juegan tres composiciones diferentes y no solo se juegan tres composiciones diferentes, Porque sino cambia, que pero cambia una gente. Pero a lo largo, a lo largo de la historia, no, no cambia más. Eh, a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, Icebox ha tenido diferentes composiciones en las que ha aparecido Reina, ha aparecido Jet, se está jugando con Reis, se juega con Killjoy, se juega con killjoy, se juega con Chamber, se juega con Soba. Pero son casos juega, muy, muy, muy puntuales. Reis solo juega Team Liquid, por ejemplo. Reis solo juega Team Liquid. Fate solo no, juega... Y, y en Norteamérica también lo están jugando. Pero, pero son, son casos muy puntuales. Pero se puede. Mira pero, Split. Pero por ejemplo, Soba no lo quitas de ahí ni con pintura. Eh, Viper no lo quitas de ahí ni con pintura. Las Sage hemos dicho que en B tiene que estar sí o sí, porque si no es imposible sí. prácticamente plantar. Ya son mínimo tres agentes. Chamber te, tiene te, que estar. Te lo, voy a, te lo voy a resumir solo con una composición. La única composición que se usa de verdad en split, que intentan muchas. Me gusta mucho la de Gambit, que juegan con el neon, que juegan con Bridge, pero la composición que usan, la gran mayoría, porque el mapa es simple, el doble duelista con Jet, con Raze, con Nomen, con Cypher y con Sage, la llevan utilizando, la, usa, la usan ahora, la ha usado Azen para ganar. <coughs> es una Las. composición de la beta. Sí. Y que a día de hoy sigue funcionando. Claro. Es el único mapa en el que cosas antiguas siguen funcionando. Porque el mapa está mal hecho. El split es una mierda de mapa. Y yo sé que hay gente que le gusta. Pero el mapa es malo. Y hablando de mapas, vamos a Bind y mira las composiciones. Redgar jugando con Omen. Sí, Redgar con Omen. Nats con Cypher. No va a estar con, con Viper. Sí, ¿eh? No vamos a tener ya esa famosa jugada, ¿no? De, Me gusta. de M3C, del carril de, de Viper con la cortina hacia, hacia Lams. Eh, intentando jugar. Eh, de esa forma, eh, wow. doble iniciador Sky Soba. Bueno, no está mal la, la composición de, del equipo de M3C. Aún así, me gusta más la de Aizen. La de entiendo que te guste más la de isen Creo que la composición de isen es la que tenemos y comprendemos como mejor composición a día de hoy para este mapa. Uh -huh. Aún así, me gusta el planteamiento. Creo que creo yo, que va a jugar un, un mapa lo... muy bueno ahora mismo, Master de Champions. Lo que yo no entiendo, y tal vez tú como Main Nomen me lo puedes eh, justificar o argumentar. El por qué introducir Omen como Smoker de, 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 en la composición, no teniendo mm. Viper, teniendo Brimstone, que para limpiar Lamps, para limpiar jukas sí. te puede servir eh, mucho mejor. ¿Por qué entrar con Omen? Eso no lo término de entender yo. Hay dos motivos. O sea, el primero es que Viper por sí misma no es suficiente. Viper necesita siempre estar acompañado de un segundo Smoker. Si tienes a Viper, lo lógico es que utilices un Brimstone en tu equipo porque tú lo que quieres es, ya tienes una cortina para cerrar información y mm. quieres execute puro y duro. Cuando tú juegas con Omen, el estilo de juego que estás aplicando es completamente diferente. Es un juego en el que vas a intentar jugar un poco con los espacios, conquistar zonas, entradas a dos tiempos, y ahí Omen, al poder renovar el humo y tener al final tres a cuatro humos, dependiendo cómo lo sitúes en el inicio de ronda o no… Eh, te permite establecer un estilo de juego completamente diferente. Y Omen, por ejemplo, eh, si vas a jugar solo con un único controlador, te puedes suplir más las carencias de no tener una Viper o las carencias que o sea, el tener solo Brimstone en la composición. Yo creo que simplemente es buscar un equilibrio. Aparte de que la flash de Omen es demasiado poderosa en el mapa sí, de Vine. Sí, la, es la, la, muy la flash, potente. La flash, o sea, la paranoia está muy loca. Hay otros mapas en los que quizá no tiene tanta relevancia, pero en lo que a Vine se refiere tiene mucho impacto. También te digo. Eh, el hecho de que Omen es el único personaje en este mapa que te puede romper estructuras. Cuando digo romper estructuras, no me refiero a romperte una, una torreta de quillo. Me refiero a estructuras defensivas. Si tú estás jugando con un Chamber en el equipo rival y tu plan, de, tu plan es situar una trampa y esto ya se ha acabado, tú con Omen te da igual. Te lo vas a saltar con un único TP. Y ya te es indiferente. Ganas la espalda, ganas espacio. Hay muchas formas en las que Omen puede ser útil. Y en este mapa de Vain, precisamente junto con Haven son los dos únicos mapas, junto quizá con Split, donde sobrevive Omen bien a día de hoy. Con los últimos cambios, mejor todavía. Vamos a ver. Oye, yo te digo una cosa: tengo ganas de ver cómo funciona esto, porque el plan de Aisen en la defensa es mucho lurqueo. Y eso contra Cypher no vas a poder hacerlo. Pues vamos a verlo, porque ya arranca la ronda de pistolas, atacando Aizen, el perrito de. Por cierto, Defo jugando con Sky, que tampoco lo hemos sí. mencionado. Cuidado no. con eso, eh. Y la, es Chronicle quien está jugando de duelista con esta Raze. Sí, a la sí, sí. la primera. Llegaba Monster Perfecto para Defra. Condición de 4 para 3. La rumba preparada. Chronicle que quiere ganar información rápida en el site. No se lo permiten. Cuatro jugadores a diestro y siniestro. La entrada llegada por Rams junto con el zorro de Defo. No alcanzó. A dar una mordita. Sí, sí que lo hizo Nats. uno Y dos. Al en Tres para dos. Tres para dos, ventaja para el conjunto de M3C. La flash es buena, está cegado Nats. A ver cómo aguanta el Zara, hace la apertura y saca la triple. Acaba con Back. Solo Monster uno para tres, jugando con el tiempo y aguantando ese Tetris. Le tocan la spike, la quieren dejar a la mitad, pero Monster que le evita. quiere reposicionarse y quieren comer la espada. Lo que hizo el primero le intenta impactar el right click, pero Defo cierra la ronda finalmente con la Sky. La primera ronda de pistolas en defensa va a ser para M3C. No entiendo muy bien cómo Eisen ha tenido la fechoría de perder esta ronda de la forma que lo ha hecho. O sea, entendamos lo siguiente. Tú, cuando estás entrando a un site y te quieres hacer fuerte, uno de tus mayores objetivos en este caso, en cual, si cualquier mapa, es al menos conservar dos de las entradas de las tres posibles, tener dos en tus manos. Si hay cuatro, tener la mitad también te es suficiente. ¿Tú los has visto coger, lamps? No. ¿Baños? No. ¿Qué han hecho? Ir al site cuatro personas con una pistola, uh -huh. plantar y quedarse los cuatro dentro. Para cuando querían coger LAMS, el zorro ya tenía la información de que estaba limpio y había un jugador detrás ganando el espacio. Eh, ha sido una falta de respeto completamente al planteamiento de cualquier equipo lógico en un ataque. Eisen creo que se les ha ido de las manos, han querido hacer un execute por y duro. Yo quiero entender que su plan inicial era cruzar el site y limpiar el back, que es otra alternativa. Pero es que no lo han hecho. Se han quedado cerrados. Creo que no, se han, no les han permitido curvar. Y ya han dicho, bueno, pues mm, GG. <laughs> Gigi, 1 a 0 para y Champions. Ronda, quiero seguir viendo atentamente a Defoy y Chronicle. ¿eh? Me, me, me ha chocado mucho este cambio de nobles. De no eh... Def, Defoy no está para ser duelista. Ya. No, 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 no. Hace mucho tiempo que, que se iba arrastrando como duelista. Sí, estoy de acuerdo. Chronicle tiene una indescomunal. Es una bestia. Es el, es el mejor jugador ruso con gran diferencia. Con todo el cariño para Nats, lo aprecio mucho, pero a nivel diferencial, Chronicle me parece la bestia, sí. el mejor. Sí, que Nats ha bajado mucho el listón eh, respecto al Super Nats, ¿no? que nos acostumbró. Eh, Chronicles se ha mantenido bastante más constante y Nats ha bajado pero el año. yo no sé qué sensación te habrá dejado a ti, aprovecho que es la eco. Eh, para mí, Nats, cuando era full centinela, era God. Sí. Cuando empezó a cambiar de rol a Smoker, su nivel bajó. Sí. Pero en la última etapa, antes de jugar ese Cypher, que ha estado jugando con Viper, que ha estado jugando con Astra, a mí me ha parecido Nats el segundo mejor del equipo, Está con bueno. clara diferencia, sí. junto con Shadows, que también aparece de vez en cuando. Pero Nats me parece que haya vuelto a su, a su buen nivel. ¿eh? Sí, sí. Yo para mí estaba al 100% de nuevo y era Mode. Aún así, Chronicle es que cada día es mejor. No, no, Crane y Kalenat son los dos mejores de este equipo. O sea, sí. Y Sheoes está bueno, ahí. ¿eh? Y -2 está ahí. Es el, el tercero, ¿no? En la, en la escala diferencial sí. de, del equipo de Metaverse. También te digo, para mí, el jugador más infravalorado es Redgar. Porque Redgar es un tío que te juega de IGL y que el en que tienes endemoniado. O sea, es un jugador diferencial. La gente se olvida de que posiblemente de todos los IGLs que hay en EMEA, Mm, IGL de verdad, no Stratcaller o cosas similares. Es el IGL puro que tiene más pegue de, de todos los que hay en EMEA. Ahora la gente me dice: ¡No, es que Nuki! Sí, Nuki es un Strat -Caller, pero no, no pero es un IGL puro. No juegan con un IGL que lleva todo el peso del partido como Redgar. Redgar tiene más pegue que Colda, por ejemplo. Sí. Eh, que Bowster también, incluso. Mm. Sí, sí, sí. No es de ninguna... aquellos que son IGLs puros. Sí, sí, sí. Redgar es el que es más. O sea. Recuerda cuando jugaban Heaven, que le daban una race, le daban una jet, le daban una reina. Y el Pau iba volando. Sí, sí, Es muy bueno individualmente también. Y me parece muy infravalorado porque carga con el peso de jugar un rol de support. Y IGL. Y encima tiene pegue. Me parece descomunal. Redgar está muy infravalorado. Veremos, ¿no? Si se le valora al bono de, de Redgar un poco más. Aprovechamos para decir que esta es la ronda bonus contra la Full Buy. Sí. Full Buy de Dayson. Y la primera bala, pues mira, hablando del Rey de Roma, ¿no? ¿Por la puerta soma? Pues, con la puerta soma, con una bulldo ¡Uy, qué mantenía la ráfaga, sacaba la primera. La cámara es buenísima, espotea a ¡Uh! ¡Uh! te está cegado. Y Defo, que le elimina ¡Uh! con la flash. ¡Espectacular! La micro de M3C, que le pone la ronda de bonus… Encaradísima, aunque Bach recorta diferencia, Ulises. Qué bien lo han ejecutado Bach, el lituano magnífico para efectuar una baja condición de 4 para 3. Lo intenta hacer rápido con el viro tenebroso a la paranoia, también situada. Vamos a ver cómo quiere desplegar el juego el y efectuado. Juega el rey y lo hace Master Champions. Condición de 4 para 3. Todavía me vibran las nalgas viendo la jugada que han hecho en Naughty Chronicle. Está hecho una apertura del Polaco, la primera, la segunda, los tumba. El observer que se lo pierde. Cuando vemos a Defa la apertura, prevalece Bach finalmente contra Nats. Solo Defo con y uno para dos. Los dos muy debilitados. Forestación, sobre Starcho, curación, apertura… de Folimpia. ¡Ay! ¡Qué santos cojones <laughs> ha tenido Starcho! ¡Caramullarlo en un partido! ¡Ha habido muerte! Mapo por la espalda le faca la faca, pa, pa, pa! Tres cuchillazos y pa el suelo. 2-1 al marcador. Estarcho, ¿qué huevos tiene? Tiene los huevos como la Catedral de Burgos. ¡Qué locura! Te digo una cosa, ¿eh? <laughs> está en mi equipo. Está en lo mi mato. equipo. No, no, está en mi equipo. ¿Y le matan? Porque ha estado a punto de morir. Se ha 18, sí, una sí. bala. Sí, sí, sí. ¿Lo matan? Lo mato. Yo lo Absoluta. mato. O sea, literalmente, pido su despido al día siguiente. Yo voy a Polonia, cojo un avión, directo a Polonia. Oh, no sé si están en Polonia o en... Eh, o en uh, ¿Cómo se dice? ¿En Bootcamp? Sí, pero... Si estoy, da igual. Sea donde sea. Me voy, cojo un vuelo a donde estén. Y mato yo a... Tengo una pregunta, ¿dónde estará Gambit? O sea, ¿dónde estará Master y Champions entrenando? Porque los jugadores de FanPlus de Rusia y demás han, han sido... O sea, los movieron antes de tiempo y creo que estaban en Estonia o algo similar. No recuerdo dónde dijeron que habían estado, pero no estaban desde Rusia jugando a los rusos de, de FanPlus Unix, por si acaso clasifican. Mm -hmm. Pero no sé si siempre tiene más suerte. Este fullback, que cuidado, se quedan un 4 para 4. 4 para 3 ahora y le pone la prioridad en la ventaja número de KM3C. Defoe y Redgar para pasar la escoba dejan a Sinet solo ante el peligro. El turco que tiene que empezar a activar el modo demonio para intentar... <laughs> intentar levantar esta ronda que ya de por sí pinta muy complicada y no sé hasta qué punto Ulises tal vez lo más sensato sería guardar esa banda. Quizás es el momento más lógico. A ver si bien es cierto. Si mata y muere, tiene ulti. Pero no sé cuál es la economía de sus compañeros. Busca el duelo. ¡Hala! Finet, que pone la primera. Vamos a ver qué quiere inventar. El rey lo va a intentar. Intentando <laughs> conquistar el set a cualquier precio. El turco que va a hacer la apertura Nats jugando al contacto visual de Defo. No tiene cámara. Recoge la Spike, 22 segundos. Dice: Voy a rotar. Y le han dicho: no tienes tiempo. ¿Qué haces? Tienes que entrar. 15 segundos. Nats ha rotado. Se comió el ajo pensando que era la papa. dejó mirando para larga. Tiene la flash preparada en 3, 2. No me lo creo. No amaga. Se mete in between. Puede tener la ronda. Hace el amago. Revisa Z. El plante no va a llegar. Sienta el primero. Nats que se esconde. ¡No me lo creo! ¡Oh! No no no, ronda ¡No, no, no! ¡Master 3 no. Champions en última instancia! que cerca estuvo! ¿Qué les pasa a Star ¡Asomando cuando la ronda estaba ganada! 3-1 en el marcador, casi se le escapa la ronda. Por un segundo, ¿eh? Es que por un y segundo. Y por menos. ¡Qué locura! Casi gana la ronda Sinet a base de kills cuando quedaban cuatro segundos. Finalmente, la última kill que llegaba fuera de tiempo y la ronda que sube en el marcador de M3C, que se pone 3 a 1 en el marcador. Llega a una semicompra por parte de Eisen, que al forzar la anterior se ve con muy pocos créditos, aún así tampoco tiene demasiados M3C. ¿eh? No sabía que se era un libro. Mira cómo lo está leyendo perfectamente el conjunto de Champions. Que cuando van a volver a intentar atacar en el 6 de A, fíjate, no ha rotado Y ha situado sus cárceles de forma que va a denegar por completo la visión y la posible entrada desde Showers. Habilita con un cable que no puedan comer al site. Y tan solo con su cámara tiene información para denegar la jugada que él inventó. Por encima del muro, por encima de todo. Me rompen la cámara, me vale verga. Ya sé que estás entrando. Redrior aguanta con la yoke, pero Monster que no va a estar Cuidado que llega. ¡Firing the Hall! ¡Toma, pendejo! ¡Estarch acaba con no son cinco para tres. Y espérate que Sergio quiere más. Finalmente ha pecado de agresividad. Y Acaba cayendo doble para Metres C. Pero Zinez que recorta. Y vuelve a poner la ventaja numérica para su equipo. Llega el pozo de la víbora de Monster que va a jugar interno en él con esa Judge 3 para 2, ventaja numérica para el conjunto de Eisen. Sineth que seguía busteado acá con la vía de Defos. Solo Chronicle. Uno para tres. Lanza la rumbita. Quiere conseguir la información. Acá con la vía de 5. 1 para 2. Cada vez más vulnerable. Cada vez más debilitado. Tiene que salir, escapar de las toxinas. Va a volver a meterse en el interior. Pero Judge en mano. Monster le elimina. Segunda para Azen. Echo en el chat. 3-2 en el marcador. Anota la Eco Azen en un muy buen planteamiento internado y con un kill clave. Han acabado con Redgar, que tenía toda la info. Sabía que le venían, pero no ha podido hacer nada. Se ha visto completamente expuesto y lo han estallado en un instante. Entre las balas de pintura y un botón diestro de esa Classic, bien maldita. Y mira, 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 mira Nach. Pobrecito, Bam. eh. Fire, pendejo. Y se lo lleva por delante. Y en esta sexta ronda de juego, ese cora para Masters y Champions. Aún así, llevamos... Solo cinco rondas. Y en cinco rondas ya se entiende perfectamente el por qué coger este cipher. La micro en juca, la micro en baños, la cámara para denegar el corredor de Viper. No puedes hacer nada si tienes tanta información al frente. Y aún así le ganan. <risa> <risa> bueno, pero. Nantes ¿no está jugando bien. Sí Nacho, sí, sí, está, sí, sí, Nacho está, está haciendo un partidazo y el planteamiento del equipo es buenísimo. Está siendo muy, bu de hecho, estoy viendo mejor planteamiento hoy por parte de M3C que en los cinco partidos anteriores anteriores de la fase regular. Completamente. Y a lo individual, a lo que individualmente se refiere, pues una vez más, Eisen, a apertura decide firmar la primera, la paranoia que no alcanza, Nats perfilado, aguantando, tiene un gap, localiza, oh. pone la primera, sabe que tiene alguien en ángulo corto, preparado para abrir, pero va finalmente a través que acaba con él, condición de 2 para 4 les comen come, Shadows quiere busca rápidamente con la ghost. Monster, no perdona, tercera ronda, tablas en el marcador, empata Aysen sobre Masters 3 Champions, pues 3 a 3 que suben el marcador, también es verdad que era una ronda eco de, del conjunto ruso que pocas opciones tenían de llevársela y ahora van a tener una nueva full buy aunque eso sí la van a jugar con cuádruple escudo ligero veremos cómo la plantean y de hecho Natski en esta ronda va a volver a jugar en el punto de B pero eh, aisen está más enfocado hacia hacia el side de A de hecho diría que las rondas de aisen están siendo una vez A una vez B ¿Sí? una vez A una vez B no me he fijado tanto. O sea, no, no soy consciente de si realmente ha sido tan plano, tan llano. Pero oye, más o menos hemos visto sí un poquito de, de variedad por parte del conjunto de Eisen. Y en esta ocasión viene hacia el side de A, defensa de dos. Y muy agresivo Redgar, eh. Mira el ángulo que está aguantando. Sí. Le restan 30 segundos hasta que ese velo tenebroso se acabe y va a tener que salir de ahí. Está Shade 2 detrás suya o aguantando la salida de, de baños para darle la información. Información de la que dispone obviamente M3C de que no hay prácticamente nadie en las inmediaciones del side de A. El perrito de Sky que va a hacer su acto de aparición en la zona de D, la rumba también destruida en B, podría generar alguna rotación del conjunto ruso que sigue estaqueado en esa defensa en el side de B, la Spike que la sigue portando Zik y Ulises. Aún no hay clara, que no, no tiene todo claro Hacia hacia dónde acabar la, la jugada. Eisen está ralentizando mucho el ritmo de juego. No hay una strat call por el momento. Están manteniendo la calma. Saben que quieren acabar en B. Y lo van a hacer a un paso tranquilo. Balas de pintura internada, metódica. Nats no comió flash. Surto neuronal. Sale de Fo la primera. La pone. ¡Toma! Rápido, Crónico. Dice: ¿Quieres fiesta? La que te va a dar esta. Apertura de cine de los caballos de la crónico, Lo sienta, lo calla. Solo queda el monstruo. Merienda. Flash y va a de Fo. 4-3 al marcador para cuando quisieron ejecutar, ya habían tres usuarios completamente preparados para ello. Es que además la ronda de Dyson ha sido muy lenta y a la vez sin generar un movimiento de rotación en el punto de A. Redgar, que ha estado aguantando en, en busteo en la caja desde el principio de la ronda, con Shadows cubriéndole la salida de, de baños, han hecho algún movimiento en B con el perrito, la rumba tal de que podían entrar en ese site. Eso facilitaba. Que llegara rápidamente la rotación de, para, de, Starship, perdón, de, de Chronicle para dar eh, ayuda en, en ese punto de B. Y cuando han querido entrar, Nash con la primera sacaba la kill. Hurto neuronal, oh, la oh. segunda. Y a partir de ahí la ronda que caía del lado del oh. conjunto de M3C. Que sigue, modo diablo, eh, Ulises. Me está gustando mucho este, este Master of Champions. Me gusta. Tanto como la porra que tiene que llevar alguno de Aizen. Vaya balada la puesto con la Guardian a través del velo tenebroso. Ha sido completamente metódico, sí, sí, calculado. Sí. Eh, o sea, es la segunda vez que lo hace. Siempre dispara en el mismo segundo. Y lo hace precisamente sabiendo que es el momento en el que se puede abrir alguien al shift. Si no ha escuchado a nadie, sabes que tiene que poder venir al shift. La bala perfecta. Acaba con el primer integrante. Y su compañero que le está jodiendo la espalda cuando pega el TP. Le hace perfectamente la segunda baja. Situando un 5 para 3. Más de Champions Está jugando un partido. De muy categoría, bueno, moro. Muy bueno, muy bueno. Y otra más de Chronicle sobre back. 5 para 2. y y que tal vez deberían intentar guardar. Starshock que no lo va a hacer. Otra balita más de Redgar con la. Guardian sobre el polaco y Ulises, ¿no tienes la sensación un poco de, de frustración de ver que M3C no ha jugado así en toda la temporada regular? No. O sea, ah, si, ah, si ahora llegan y empiezan a jugar como tienen que jugar, yo no tengo problema. Me duele no haberlo visto antes. Claro, es que es en plan, ¿y esos cinco partidos de antes qué has hecho? Podría haberse quedado fuera. Es que. No yo, entiendo. Yo creo que también ha sido un choque, un golpe de realidad. De decir, hostia, nos hemos clasificado de suerte, parecemos Team Liquid. O sea, literal. Si Vic llega a ganar a Vivi, él estaban fuera. Están fuera, es que están fuera. Han es pasado que... con dos victorias, arrastrándose contra los de encima. Y, y arrastrándose contra Vic. El último clasificado. Correcto. O sea, yo creo que ha sido suficiente para palo para ellos para decir, chavales, que estamos cobrando un sueldo, ¿eh? Venga, va, Pavilemos. Es que no sé, no. No lo logro entender. Y a mí, a mí sí que me arrabia. Porque he estado viendo cinco partidos de M3C que no hacían nada. Literalmente no hacían nada. También te digo, es un cambio muy rotundo en el equipo. ¿eh? Que Chronicle tome completamente el líder. Eh, sea el líder del equipo con una race. No sé si DefO conservará el rol de Jet. DefO pasando ya a un rol secundario al que debería haber estado. Porque DefO me parece que es un muy buen passive entry, igual que lo puede ser Shadows. Ambos tienen un aim descomunal, pero no tienen las cualidades como para ser el primero en entrar, en ser un entry. Creo que ahí Chronicle. Creo que Chronicle a la hora de tomar decisiones es mucho más inteligente que ellos y va a entender mucho mejor cuándo tiene que entrar, cuándo no tiene que entrar y cómo debe de hacerlo. Que parece una estupidez, pero es una de las claves. De hecho, Chronicle ya hubo una época, en la época del máximo esplendor de, de Gambit, que se hablaba mucho de Natch, era la época en la que se hablaba sobre todo de Natch. Chronicle… Había muchos mapas en los que, que jugaba de, de second entry. Jugaba mucho Reina, sobre sí. todo en mapas como Icebox y demás. Y después de eso abandonó ¿no? un poco más ese, ese rol. Y ahora vuelve no al, al puro duelista que nos gusta. Nos gusta además cuando ha empezado a brillar con otros agentes. Sí, y sobre todo es el, el hecho de ver que Defo después se siente cómodo en este rol de Sky, al menos en este primer día. Veremos a ver cuál es la evolución del equipo. Veremos también cómo se suceden los resultados. Ahora mismo yo veo este Master 3 Champions y me hace... Empezar a replantearme la posibilidad de quién se va a clasificar. Porque yo estaba seguro en Fnatic, Guild y FunPlus Phoenix. Yo también. Sin establecer un orden, pero esos tres. Y Master Street Champions me parece ahora un claro candidato cuando estoy viéndolo. Es mucho más en forma. Si bien es cierto, es un 5-3. Pueden acabar perdiendo en el día de hoy contra Aizen. Aisen es puro firepower. Al frente veo un equipo con una estructura demencial. Sí, sí, muy trabajado. O sea, se, se nota que hay trabajo ahora mismo en el, ¿Qué, ojo, en el equipo de m 3 Decir que. Eisen es firepower, no quiere decir que no tengan ninguna estructura claro. de trabajo no, 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 ni que no tengan nada, simplemente que potencian su firepower. Cuidado, porque llega la entrada de Eisen, veremos si hace valer ese firepower que hablábamos. Porque Nats firma la primera, otra para Shadows, doble para m 3 quiere la tercera, la firma finalmente Redgar, que acaba con la vida de Bach Chronicle, remata a Starshow, pasa a la escoba finalmente. Shadows que acaba con Monster, va a ser la sexta ronda para M3C desde la defensa. Que está barriendo literalmente a Aysen en su propio mapa de elección. Absolutamente. 6-3 en el marcador, Aysen, al cambio de bando que tendrá que hacer una mucho mejor labor si quieren lavar un poco la cara o inclusive salvar este bando. El cual lo veo realmente complicado porque no estamos viendo que varían demasiado. Quizás es un buen momento para un timeout de MBS. Por cierto, juraría que el conjunto de Aysen de, de se ha dejado una cosa que empieza por ese. y que necesitan para plantar. Se llama Spike, Spike. en base. No, estaba plantada, ¿no? No, no, esta ronda, digo, se la habían dejado. Ha ido a buscar la ZIC. Inicio de ronda, me refería. Ah, vale, en el inicio de ronda, vale, vale. Que salieron sí ido ido todos. He que visto es. que estaban todos ya colocados. <laughs> y las Pyke estaban en base. Eh, ronda importante ya, eh. Para Aizen, de nuevo, ¿Sí? full buy. Eh, eh, si la pierden, m 3 c se les va a escapar mucho en el marcador. También hay que ver luego a la hora de atacar, ¿no? ¿Cómo juega M3T? Porque es la defensa, sé que estamos viendo muy bien trabajados. Pero luego a la hora de atacar, a lo mejor se les puede complicar un poco más, ¿no? Sí, completamente. Y esta décima de ronda de juego también es un poquito un trámite importante. Porque si aquí se anota ya la cuarta ronda, les invita a pelear por quizá una quinta. O hasta, mm. incluso, quién sabe, soñar con una posible sexta parte. ronda. Pero. Pero si más de se mete esta ronda, te rompe. Sí, te obliga sí, sí. a meter un timeout. No vas a tener economía para la siguiente ronda. Y prácticamente aseguras que más de se podría ir con casi ocho rondas de diferencia. No van a tener cámara de en esta ocasión para ganar información rápida. Vemos ya cómo llega la internada. Balas de pintura, paranoia de contención. Se queda vendido a Chronicle. Utilizaba rápido un Satchel que ha vendido. Starcho, una apertura magnífica por la componente. La primera un finalmente a consigue hacer el refrag. Ha merendado brócoli. No le ha importado. Aguanta para el 4 para 4. 4 para 4 está aquí el que puede ser clave. Este mano a mano entre Redgar y VAC. A Redgar que le dejaban a 77 puntos de vida. Tiene mal timing back que le hacía la apertura, pero Redgar acaba con Monster. Aparición de que cae finalmente manos de Zick. 3 para 3. Back que quiere pushar, quiere dominar totalmente esa zona de Lamps. Llega la flash de Defo y la Kill de, de Back sobre Nats. 3 para 2, 3 para 1. Va con la doble. Quería la triple, pero Defo lo deniega. 1 para dos de Defo. A ver qué hace Defo que tiene que inventar. Apertura que viene. Apertura sobre un Zicken demonio. Acaba finalmente el Polaco con él sirviendo la cuarta ronda para Isen de vital importante. Y va que un poco la avaricia rompió el saco. En lugar de salir de clasiqueo, quiso intentar recoger una banda del, del suelo. Es que ni siquiera buscó la tercera kill. Ha hecho Una banda. Oh. Es que él tenía las armas en balas. Ha dicho: Bueno, me la juego. No ha salido. No pasa nada. Cierra telones para Starcho. Cierra telones para Chronicle. ¿Dulo de anime? Puede ser. De hecho, mismas definitivas en ambos equipos. Sí. Eh, veremos cuál, cuál acaba siendo más importante. En el lado de M3C, por cierto, pueden comprar hasta el final del bando. Sí. En el lado de Asian, si perdían esta ronda, ¿habría algún eh, jugador todavía con problemas económicos de cara a la que sería la, la última ronda del bando? Veremos cómo va avanzando esta. La cámara predispuesta. Llega la flash doble flash hecho. Apertura y va que firma la primera que se ha quedado muy internado a ver cómo uh. sale de esta llega al cierre de y han conquistado el site Chronicle avanza rápidamente con Borussia directamente como el intercambio uh. Chronicle la primera 6 oh, con 1 uh. con 2 Chronicle junto con Rega no la no Monster no me creo que un estropicio cometido por Master Free Champion se acaba convirtiendo en un éxito efectivamente ¿eh? efectivamente porque una ronda que empezaba de la peor de las maneras para ellos pero al final ahora optan y tienen muchas papeletas para ganarla. Cuidado por cómo la va a jugar el bueno de Back. Consigue el plan de la Spike. Lo hace. Cantado hacia CT, buscadoras para tener la información que Chronicle ha roto. Está esperando crónico Chronicle a llegar a su compañero, 4K. pero va a hacer la apertura y consigue el 4K. Va a querer el Ace, lo va a buscar para también firmar ese clutch Uno para dos. Lanza a la flash de caldero, tenebrosa apertura. Va que firma el clutch. Va que firma el Ace. Es la quinta ronda para Ace. que consigue dos de forma consecutiva y esta última... Con un rondón de back. El karma quedó completamente equilibrado. Y es que Master Champions esta última ronda ha hecho mierda. Y si este timeout llegase a manos de Eng, ni siquiera me sorprendería. Eh, vale, a ver, entendamos lo primero, el razonamiento más lógico y base de todo el juego. Defensa de 2, defensa de 3. La defensa de 3 propone, busca información. Es la que tiene que intentar y anticipar movimientos. La defensa de 2 es la que tiene que estar más preparada para jugar al retake. Vale, la defensa de 3 lanza una flecha de reconocimiento. Para ganar información en Showers. Saben que en Showers no hay nadie. Lo han limpiado. Inicia la rotación el primer integrante por base. Y los dos jugadores que tendrían que estar más preparados para aguantar el side y retroceder están jugando de forma agresiva en larga. Y los dos han acabado igual. Muertos. Dejando un 3 para 5 que casi, que casi, de forma milagrosa, entre Chronicle, Shadows consiguen hacer ahí prácticamente un milagro es que no juego dejar un la ventaja absoluta para su equipo y la acaban perdiendo en un 1 para 2 que jamás tendrían que haber perdido no. porque se abren por separado. Exacto. O sea, todo lo que habíamos visto de Master Switch Champions, los mismos errores que habían cometido durante toda la competición los han vuelto a cometer en una misma ronda. Y ahí Eng ha tirado el timeout y le ha dicho, chavales, Espavila, ¿eh? Si no, es Y si quieres, Nadrovia, es <laughs> Y vamos a ver esta última ronda antes de cambio de bando. Una definitiva tan solo por ella, por, para jugarse. Que es el pozo de la Ivora de, de Monster. Tal vez también consigue tener el Tour de Force. Ligera ventaja ¿no? en, este, en este aspecto para el conjunto de aisen Que con el pozo de la Ivora podría tener la win condition para firmar las tablas al cambio. Veremos si es finalmente así. Defensa de dos ahora en el side de A. En el side de B por el momento muy relajados. Sky que todavía no ha querido buscar información ni con el zorro, ha gastado una flash en inicio, no ha recibido nada y no sabe si en un segundo tiempo entrarán. Velo tenebroso, la cámara de Natchez es la que tiene que alertar la información. Redgar jugando extra agresivo para ver si se cura en el muro. Llega el zorro denegado. Prisión cibernética aguantan. Inicia rotación a todos los integrantes. Llega rápidamente Redgar por en la primera. Monster consigue el refrack. Nash ¡Oh! que consigue prevalecer el duro contra el que vendido. Magnifica la apertura condición de 4 para 3. Les toca buscar el plan. Llega al pozo de la vibra. Nash otra vez que la buscaba. va finalmente consigue acabar con él. va que consigue una segunda crónica. Uh! Llega para el refrack y se queda finalmente solo Zig en el mano a mano. Mano a mano entre Defo y entre Zic. A ver quién se lo acaba llevando el pozo de la vibra que ha caído a pedazos. Coge la spike. El bueno de Zic teleporta también para rotar y lo va a intentar en el side de B. Ve lo tenebroso recargado. Lo va a lanzar directamente en CT para negar el acceso a Shade 2 que tiene la doble flash disponible. Veremos el uso, el uso que hace de esas habilidades. El bono de Defo, apertura sin ellas y da igual. A Puro Aim le vuela la cabeza Zik. Séptima para M3C que se va al cambio de bando con ventaja 7-5. Se equilibra finalmente el resultado a un favor de un Master Twitch Champions que sin lugar a dudas. Ha sido de los dos equipos el más consistente, sí. la mejor cara de ambos conjuntos. Aún así, los errores que ha cometido Master City Champions en las últimas tres rondas, esta, esta no. En las anteriores dos rondas les ha dejado en una muy mala situación, porque obviamente tenían la condición de poder seguir mínimamente un 8-4 y finalmente Aisen puro firepower castigando los errores, porque al final Aisen sigue jugando el mismo estilo de juego que ya jugaba en su momento cuando fueron campeones del mundo, castigar los errores no forzados del equipo rival. Bueno no nos, da tiempo. no nos da tiempo No nos da tiempo Solo es un minuto Solo es un minuto No podemos jugar No podemos jugar Nos han dicho pausa <laughs> técnica Pero nos han dicho un minuto un minuto no da, bueno, no da tiempo no da tiempo No da tiempo a jugar Una pena ¿Tres? ¡Tres minutos! A medio trivial Sí nos da, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Venga, va <laughs> A medio trivial ¡Cuéntamelo! Modo Express. Dejaros en, en pantalla pequeñita el juego para que la gente sepa que, que, bueno, que, esto, que esto persiste, pero que estamos en una pausa técnica. Pausa técnica. Bueno. Pausa técnica. Bueno. Hola, amigos. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo vuelve, bien? Vuelve la sección favorita de la gente. ¿Todo correcto? Adivina. <laughs> Adivina la bandera, ah, correcta. la bandera, amigos. Bandera. Uh. Uf, a mí no se me dan especialmente bien, ¿eh? Yo tampoco. A mí pero... las banderas se me dan un poco mal. Yo tampoco. A ver, venga. Va. Eh, es esta, ¿no? Sí, es esta. Sí, Costa Rica, izquierda. O sea, donde yo. tú estás. ¿Dónde yo? Es Ahí está. Vamos. Ahí está. Bien, 1 a 0. Bien. bien, bien, bien. Cuba. Ulises. Eh, no tengo dudas, ¿no? Ulises. No tengo dudas. Ulises es Cuba. Yo soy Cuba. ¿Y qué país es la, la que estoy yo? Eh, Puerto Rico. Es Puerto Rico. ¿eh? Puerto Rico sí. Baja, es que no he no terminado de verlo todo. Panamá. Panamá. Párala, párala, párala. Panamá. A ver, que, ve, que vea bien esta. No tengo ni santa idea. Nos la jugamos. ¿Nos la jugamos a la mía? Yo es que si me la jugaba, me la jugaba a la mía. ¿A la tuya? Pues venga, a la tuya. Va. Sí, porque ves PANAMA. <laughs> dale, 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 dale. Dale, nos dale, la jugamos. Dale. La doble 6, va. No, tengo ni, no tengo ni idea de cómo ni, es la bandera ni, de Panamá. Ni idea, eh, tampoco, la verdad. ¡La mía fuck! <laughs> Guatemala, guatepeor. Eh. Una. Eh, es, es la mía. O sea, es la mía. Espera. Es, es, es la que está a la izquierda. Es, es ahí. Es la que está a la izquierda. La de la derecha es Honduras, ¿no? Sí. El Salvador. ¿Ves? Izquierda ¿Ves? Guatemala, da, Honduras. derecha a Honduras. Sí, sí, sí. Eh, eh. Bien, bien, bien. Camerón Camerón. derecha. Es la, sí, la mía, la mía. Sí, sí, la mía, la mía. sí, sí, sí no hay dudas. Yo me estoy confundiendo mucho cuando digo izquierda y derecha completamente. O sea. O sea la, es... la que está allí. Vale, a ver. Es que claro, o sea, En nuestra pantalla. Es que yo estoy pensando en nuestra pantalla ahora claro. y ahora está pensando en el otro lado. En el otro lado, claro. Vale, simplemente como lo estamos viendo en pantalla. Izquierda y derecha. Y derecha. Sí, ya está, no cual. nos liemos. Sí, vale. Nueva Zelanda. Izquierda. ¿Izquierda, ¿no? no? No, 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 no. Derecha. No tengo ni idea. Derecha, o sea, derecha, derecha. ¿La otra de dónde es? Australia y Nueva Zelanda derecha bien bien tirado soy muy malo con las banderas ¿eh? no se me dan nada bien Surinam, Surinam. izquierda no no lo sé esta no lo sé me voy contigo a la izquierda no lo sé esta no lo sé a triple izquierda Guayana ah. y Surinam no tengo ni idea <laughs> Dinamarca a esta tenemos dudas no tenemos muchas dudas sí no yo creo que la izquierda se complica <laughs> sí 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 la izquierda se complica <laughs> Dinamarca fácil muy fácil sí. Europa es muy fácil Europa es no. más asequible. Es muy fácil. Hoy va. ¡Oh! La de la derecha. <risa> <risa> quita, quita. Borra, quita. borra, borra, borra. Publicidad gratis no, eh. Publicidad gratis no. Si quieren publicidad, que me maquillen. <laughs> Ay. Bueno, se acaba ya el anuncio. Que quiero seguir, jugando. Que quiero seguir. La de Europa viene, eh. Pero. La Europa muy bien. Hoy va. Ahora no. es Saudita. Es, es, es la derecha, ¿no? No sé. Ahora no estoy seguro. ¿Quería que es derecha? Yo diría que es derecha. Me quedo contigo en la derecha, pero no estoy seguro. eh. O sea, tengo muchas dudas. ¡Vamos! Sí. Tengo muchas dudas por, por… Sí, sí, sí. Vale, sí. La otra era Pakistán. ¿Andorra? Ah, Andorra. Ah, Andorra o Rumanía. ¿se eh, derecha, Andorra. Sí. El sí. principado. ¿eh? El principado, de Andorra. La sí, derecha, Andorra. Sí, sí, sí. Vamos. ¿Insinúan que Andorra son rumanos? <laughs> Muy mal, ¿eh? No os metáis así con nuestros <laughs> colegas. ¡Oh, Indonesia. Vale, ¿cuál es Polonia y cuál es Indonesia? Indonesia Esta... es la de rojo abajo. Rojo la, abajo. La tienes que... Yo no voy a decir nada. Rojo abajo. O sea, si fallas, no puedes volver a apoyar a un equipo indonés en tu vida. No me la contes. <laughs> rojo abajo, Indonesia. ¿Seguro? 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 Ah, ¿Seguro? siempre que es 50-50 me voy a la mierda, pero sí, diría que sí. Estamos volviendo a la partida, enseguida estamos con ella. ¿Estás seguro? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, Indonesia no abajo. ¿Indonesia no rojo abajo? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Rojo abajo? Sí, rojo abajo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Resolvemos? No resolvemos. No resolvemos. <laughs> F es que, hijo mío. Te lo he preguntado tres veces. Ay. Te lo he preguntado tres veces, ¿eh? Te estaba insistiendo. Te, es guiño, que hasta, para mí son te guiño hasta un ojo para que lo cambies. <laughs> te guiño hasta un ojo. Me he girado. Le he hecho así, con el ojo derecho. Lo he hecho. Le guiñado el ojo derecho, en plan de… ¡La derecha! Y, y nada. Y el, No, no. Rojo abajo, sí. Rojo abajo. Joder. F. Pero es Europa es, fácil. Si es que lo he dicho. Mira, yo yo <laughs> la, de, la, de, la de Polonia e Indonesia solo las diferencio por una cosa. <laughs> yo por ninguna. Y es porque me pasé todo un año confundiéndome en Ligipedia. La, la página de League of Legends ah, de... de equipos. Siguiente, siguiente. F. A ver. No hay siguiente. No hay siguiente. Tenemos problemas de conexión con YouTube. Bueno, eh, hemos caído. ¡Eh, ¡Tenemos partido! <laughs> ¿Tenemos partida? Bueno, pues volvemos a la partida. Esto está interesante, Tres para dos. Cuidado con Chronicle. Se lleva por delante al primero. Sí, Hay ah, Faz en la Perfecto. boca. Cuidado porque esto podría ser realmente importante. Zinet se queda, Spectre en mano. Llega a la apertura, busca, colisiona con Chronicle de nuevo. Va a ser un 3K de Chronicle, 8-6 al marcador. Y Echoed en el chat, intuyo, ¿no? ¿Sí? Porque la ronda de pistolas la había ganado. ¿Has ido 7-5 al cambio de mando? Sí, sí, sí. Ronda de pistolas que ha ganado Aizen. Y la Y la anti eco Bueno, la, la eco contra la anti -eco la ha ganado M3C. Por lo tanto, 8-6 que se ve en el marcador. Obviamente, el análisis es nulo. Porque no muere visto sí. nada, Así que. Eh, sig sigan. El, ¿Sabes a qué le tenemos que poner de las banderas? A Sergio, tío. Buah, Sergio es nulo, ¿eh? ¿Nulo? Yo creo que Sergio es nulo, ¿eh? Con las no, banderas? Yo, est yo estoy 100% seguro de que Sergio se la sabe. Casi. El, 90 por, el 90%. Sergio, yo creo que es bueno. Mm. En otras cosas, es muy tonto. Pero en eso, bueno. <laughs> <laughs> de verdad, de verdad, confío 100%. Confío 100%. Estoy seguro que de 100 a cierta, 90 mínimo. Las de Europa a cierta. No, no, todas. Confío en él a muerte. Pongo la mano en el fuego. Mañana puede, podemos verlo. Mañana. Porque él hoy no, no viene. Mañana, mañana está? le hacemos pasar el test. En mañana, la, yo no estoy... Ah, mañana narra no, sí conmigo. Mañana arra conmigo. Yo hago el segundo partido. Pero yo no, bueno, yo, volvemos al mismo tiempo todos. Así que sí, de verdad. Le hacemos pasar el test. Yo digo que si hay 100, acierta 90. No. Confío mucho en Sergio, tío. En sí. el Valorant, no tanto. Se está viendo el directo que está estudiando ya. De hecho, se va a poner un. Se va a poner a estudiar. Es muy vago, no está a dejar. <laughs> Vamos a ver directamente <laughs> cómo se prepara la condición de 5 para 4 avanzar. Que afirma la primera con que acaba con Defo. Nacho aguantando, prepara la cámara en el ángulo corto. Se la quiebran. Le permite ganar el ángulo. Nacho aguantando con esta Phantom prismática. Ay, no. Para que Zika el clasiqueo se lo ponga a no. llevar Monster acaba con Raygar. Es un 3 para 2. 3 para 2, aunque dura muy poquito. Dos para 2 ahora. La Phantom que la puede llegar a recoger. Zika le viene, a <laughs> la espalda. A Zika, crónico la caga con él. Solo Shade 2. De vida. A seis puntos de vida, uno para uno entre Shadows y Starshow. Starshow que ha venido Gigi. rotando por corta. Tiene la, la posición ganada. Starshow. Llega el dron de reconocimiento para conseguir la información. Pero el dron no va a ver a Starshow. No le va a llegar a localizar. Va a tener que realizar el plan de Shadows, Fakearlo o que se. Eh, abra a y cometa el error. Va a llegar el plante, no va a disparar a través de Starcio balas de pintura haciendo la apertura. Y ahora sí, Starcio que remata a 2. Ronda que anota Aisen que vuelve a firmar una eco. 8 a 7 en el marcador. Acaban de meterle una eco de vergüenza absoluta. Sí. Eh. Aisen 7, Master 3 Champions. 8, hemos hablado de que estaban en muy buen rendimiento y jugando muy bien. Y han vuelto a ser el equipo que llevaban siendo toda la temporada. Los hemos matado, tío. Jefe. Les hemos, les hemos hecho creerse que eran buenos Mira a Sergio, le pasó y mira la pecho fría que ha pegado Es verdad Líderes, líderes, líder es que venía diciendo Líderes, 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 ¿dónde está el líder ahora? Empatado conmigo Pues eso ¿Y dónde va a acabar el líder? Bueno, yo antes en el directo he dicho que En el mío he dicho que yo iba a arriesgar, ¿eh? Con las predicciones de los cuartos y final Yo voy a votar igual que he hecho toda temporada Al que considero siempre que va a ganar yo es que también puedo creer que puedo ganar un equipo. No, no, sí, yo no te digo que no, sí. Yo te digo, yo todas las votaciones que he hecho, creo que todas menos una, menos una, las hice sabiendo que iba a ganar el equipo que estaba votando. Hubo una que la puse al contrario y la perdí. Que fue en plan de, venga, voy a poner esto porque Sergio va a poner lo otro, a ver si me sale bien. Y la perdí. Yo y he, he dicho, fallado menos. muchas. Yo voy, a, yo, yo voy a poner Arctic y Rider en las predicciones de cuartos. Yo no lo sé, tengo que mirármelo. Ya lo digo ahora. Tengo que, tengo que mirar a ver cómo van a ser los partidos. Es que cambia mucho. Es que es un mejor de tres, ¿eh? Por ya eso no, ya no es mejor de uno. Uy. Cambia mucho el sistema. Entonces, pueden pasar muchas cosas, también hay presión, hay nervios. En cuartos creo que es todavía más normal, pero en semifinales. Presencial. Los niños se cagan, eh. Semifinales, pero los cuartos de final se No, no digo los cuartos, no, pero el semis. Ah, sí, sí, que sí. se van a cagar encima algunos. Algunos, sí. Cuidado que viene Crónico rápido. Apertura buscando información. Zika aguantando in between. Apertura buscaba. Crónico lo encuentra. Zika el refrag, ¿Cómo? pero Defo le castiga por igual. Starcho que prepara. Sale rápido con el satchel. Defo que localiza. Starcho se ha llevado a Nats. Es un dos para dos Intercambio de muertes fortuito. El plante que va hacia el 6 A y Shadows que es el primero en llegar al punto, no tiene a Spike en su poder y va a tener que tratar de cubrir a su compañero, Defo, que ya está realizando el plante de la Spike, 2 aguantando desde Lamps, Operator en mano que está cine desde Given. A ver cómo lo hace el turco shadows que le ve, impactaba la bala, llega la flash apertura y Shadows que acaba con Cine. Se queda solo Se venía corriendo. Cierra Shadows con la doble ronda para M3C, que hace olvidar el error de la Eco pasada para retomar las dos rondas de ventaja. Qué ángulo se ha atrevido a tomar en un 1 para 2, cine ¿eh? Completamente abierto. Y aún así, shadows lo ha visto y no lo ha buscado el duro porque le ha respetado en plan de. Hostia, que es Zined? está Hostia. el demonio turquesco no está el, el demonio turquesco <laughs> el demonio osmanli bueno no este no es demonio este es el rey el rey, eh, el rey turquesco para mí el único demonio es ras cine es el rey y alfajer es el príncipe el príncipe así los he establecido ya y no los voy a cambiar y en cuanto el a y en cuanto a gentilicios eh, todos son osmanlis todos son osmanlis. Son, son, son la monarquía osmanli no no aceptas un turquesco eh, turquescos no. Me, me, o sea, turquescos me parecen los de, los de la Liga Regional de Turquía. Eso sí que son muy turquescos. Turquescos y turbios también. Ey, es de donde viene Alfager, eh, cuidado. El príncipe viene de su Bueno, pero el príncipe estaba ahí un poco aprendiendo los gajes de la calle, cogiendo lustro. Estaba en la cantera, ¿no? Es como Gavi, ¿no? Sí. La cantera llega al primer equipo y brilla. Sí. No voy a decir nada. <laughs> no, voy a, no voy a decir nada. Yo de las padreadas no digo nada. <laughs> Vamos a ver por qué sale They el sur de force. Cuidado porque tenemos turo Me la agarra con la mano. <laughs> Vemos como avanza el zorro rápidamente buscando información. Huelo sangre. Y no ha visto nada. No. El polvo ha perdido. Paranoia. Estoy quiere, no dominar, come. quiere dominar baños M3C. Cápsula de contención por parte de Monster. Llega el cierra Telones, Chronicle, que… <risa> 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 Ese soy yo. <risa> <risa> ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y con una, pero Redgar con una doble. Una triple para el IGL y una más para Krunikol. Pasan las cobas, se queda solo Starshow. Uno para cuatro. Ya Mano ¿no? Desde Lams lo tiene realmente complicado el polaco. Y hasta que va a ser el décimo guarismo para m 3 Vamos a ver qué puede inventar Starcho. El polaquito solo aguantando clásica en mano. Revisa en el ángulo lejano. Baliza de reconocimiento. Quiebra con la Yatch que dice: Hostia, Showers, está que te doy balas de pintura en el ángulo corto. Chronicle que le da la merienda. Acaba con su homónimo décima ronda. Dobles dígitos. Ya vigentes en el marcador de Master Free Champions. Bueno, parecía, parecía que se podía liar la ronda, ¿no? En algún momento con ese Satchel de Chronicle. Bueno, ha <laughs> sido la ferraza, <laughs> Ha salido la Ferrace ahí. <laughs> bueno, ayer indignada la Ferrace. ¿eh? Porque quitaban el mapa en el que brillaba la suerte. Sí, su mejor mapa, <laughs> el mapa de las ratas. La posición <laughs> favorita de Sergio, las cloacas, segues. <laughs> bueno, a ver, ahí está un poco pocho el satchel de, de Chronicle, pero aún así, partidazo, eh, con, con Reina Chronicles está jugando Chronicle. muy bien. Ahí, a ver, yo también te digo, es que se ha anticipado porque había un maldito ácido de por medio. Claro. Pero sí, sí, ahí sa, sí, sa, 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 Obviamente se quería calentado. saltarse el ácido, pero dado un cabezazo. Salta y cabezazo. No. Ha sido la decidad, ¿no? A Materachi. Sí. Sí. ¡Cuidado! ¡Va! Carcazaba Chronicle, pero le ha estallado igual con las balas de pintura. Le cuertan No le permiten hacer el desde las sombras. Inteligente Cinet Aguanta el shock de regatea. Le quistan ocho puntos de vida. Cuidado con Nats, que está viendo a una víctima. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! uy feaba un poquito. Finalmente acababa. Urto neurona a la apertura. ¡Va! ¡Cuidado que ha llegado el SAR! ¡La monarquía otomana! Que se quiere ir al oh, piso porque ha llegado la bestia rosa. Y qué bien jugado ahora por parte del conjunto de M3C. Tiraban el TV de Fake pensando en una rotación, de hecho Monster ha rotado, pensaba, pensando que iban a ir al site de A, eso ha favorecido que Nats dominara ya la zona del bow Redgar, se acaba la kill en juca de uno de los rotadores y finalmente El Zar cierra con la triple undécima para M3T, rondaza la que acaba de jugar el bono de Nats para firmar la undécima del conjunto del CIS a dos ronditas de ganar el primer mapa de la serie que recordemos era la elección de Ancient. El monarca ruso mira, eh. Pum, para fuera el rey. Se acabó la dinastía Osmanli. <laughs> ya no les permite más. Timeout. Timeout. De NBS. Oye, NBS... Juré que no había tirado... Ti ti sí, ha tirado un timeout antes. Ha tira… ¿Lo ha tirado NBS o Owen? Sí, ha tirado ¿Uno cada uno uno cada uno? uno cada uno. uno cada uno, ¿no? Pues a ver este, ¿eh? porque ya... También claro. te digo, el grafismo va como la mierda. <laughs> o sea, porque ahora mismo fíjate que está parpadeando como si fuese el segundo timeout de Master DM 3 Free Champions. ¿Eh? Y como que los dos de Isen están tirados y el time out es de Isen. Entonces, bueno, está un poco bipiri, bapiri, Pero el programador. se ha quedado a gusto. Sí. Bueno. fue tío. Me han rapado hoy la parte de atrás de la cabeza. Mola mucho tocarlos. Cuando te rapan atrás, no puedo, eh. mola mucho, mola mucho. No puedo, es que está muy suave. <laughs> Ay, nos hemos ido a poner guapos. Sí. Todos. Todos nos hemos ido a poner guapetes que ya tocan. A mí ya me tocaba, Hace un mes que no me cortaba el pelo. Yo también. Tocan cositas, además, ahora ese sí, sí, sí. corte de pelo corte de pelo ahora y en dos semanitas para el evento repasamos mañana mañana mono no <risa> 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 eh, pero si eso los tengo todas las noches en mis rankings <laughs> inmortal has llegado sí llego Immortal. ha costado eh trece putas wins seguidas trece ah, y ahora con el, no <laughs> con el nuevo acto eh, ¿Te van a poner en diamante no, o no en advanced o…? No, porque piensa que el nuevo acto es episodio nuevo, entonces reinician del todo. Yo imagino que, dependerá del resultado, sacarás saldrás entre platino-diamante máximo. O sea, que voy a tener que volver a raimar desde plata. Eh, o bronce. No, bronce porque han no sacado no un jodas. rango nuevo. No, bronce no me jodas. Si lo hacen bien… ahí no me jodas. Si lo hacen bien con el rango nuevo, todo el mundo debería de bajar. Sí, sí, bajar sí, pero no me bajen a bronce. O sea, Dios yo que mío. estoy en inmortal debería salir en platino… Tú que estás en oro deberías estoy de salir de bronce. Eh, Esto, sin mis huevos. Y empezar con un sistema de lo bien hecho. Estoy tocando platino. O sea que no me ponga de bronce. No no. Bajando rangos. Plata 1. No 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 no. Plata 3, mínimo. Mínimo o sea. No 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 no. Me rayo como tenga que trepar por la jungla eh. Como tenga que trepar la jungla de plata otra vez, yo me muero. tú. Uri, tienes que controlar a las bestias. <laughs> Nats que acaba con estrecha condición de tres parados. El pronto llega a manos de Chronicle. Wow. Chai 2 se lleva Ziki. Solo queda Zined. Solo tiene un Headhunter en las manos y escuchan su comunicación de voz. <laughs> Lo tiene nah. muy complicado, Lo tiene prácticamente imposible. Aysen, cierra. Aprovecho, Aysen, a nivel de comunicación, la información interna que llega son los equipos que mejor sistema de comunicación tienes Salvo por de que no habla mucho. ¿En serio? Sí, eso me, eso me dicen. Yo he visto algún clip que, bueno, era un poco. caos. Es una broma, en ah, base vale. al clip. Ah, vale, vale, vale. Era para que la gente recordase el clip, dijese, vale, vale. ¿pero qué dices? ¿Pero cómo? tiene Shut the, fuck the fuck up? <risa> 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 Literal, ¿eh? Esa, es, el clip ese es bestial. Es ¿eh? increíble, ese es increíble. Bueno, 12-7 Ulises. 5 puntos de mapa para meterse. <risa> <risa> Shock de rango ángulo corto. Vamos a ver porque estamos en la vigésima ronda. A ver cómo lo voy a hacer. Boom, ball out. Vamos ahí como la romba ha sido estallada en un instante. ¡Cine! Toma. Tinqueaba a través de la pared y finalmente remataba a Chronicle. A él no le importa invertir balas. si va a matarlo igual. 5 para 4, Redgar que ha visto a Cine llegan las buscadoras y también la rumba Flash por parte de Back, pero sigue sin eh, pushar el conjunto de isen que quiere mantener esta ventaja de 5 para 4 todavía vigente. Sheidos esperando en las inmediaciones de, de Huka, mientras sus compañeros, entre ellos Nats, están intentando generar presión en la zona de corta, se busteaba en la caja Nats inmerso en el velo tenebroso que estaba ubicado en esa posición por parte de zick y cuidado con esa... Jugada que puede ser clave en el devenir del mapa. Monster acaba con Redgar 5 para 3. Parece Ulises que Eisen puede salvar el primer punto de mapa. Parece no, debería de salvarlo. La flash ha sido magnífica, divina. Saca completamente de posición el posicionamiento de back. Ha quedado vendido defo. Perfilando, si quieren hacerle execute en el 6DB, el muro que no se lo permite deniega la visión por completo a Monster. La apertura que puede llegar junto con una flash de defo que debería estar a punto de recuperarse. Starcho con el control del vallar a la apertura, va a poner la primera cama con su homónimo Natch consigue hacer el refrag. Condición de 2 para 4, Zica aparece para las palas, ¡No, pero Nash no que saca Se quedan en dos para dos Apertura rápida, 6-2. Sí, le pone el ojo. Le quiere poner la bala. Un default que no pone. Llega también el neuronal. El pronte que está a punto de llegar. Juega la retake. 6-2 ¡Oh! sí, pone la primera cama con Starcho. Solo queda Monster con ¡Vida! ¡Mano a mano! ¡Contra Seidos! Uno contra uno tiene 11 puntos de vida y el pozo de la Vibra se la puede jugar Monster! ¡Uh! Seidos que remata! ¡Vaya rondanza! Entre el Zari y Seidos para levantar un 2 para 5, lo que acaba de hacer M3C, que cierra el primer mapa contundentemente 13-7 para poner el 1 a 0 la serie. Tuvo que llegar Nats para decirle que se acabó, no les iba a permitir ganar ni una sola ronda más, cierran. En un clínic absoluto brutal. en este vine. Finalmente 13-7 en el marcador. Disfrutamos de esta liga europea, de estos playoffs. Como también disfrutaremos la semana que viene en cuartos de final y en los días 1 y 2 de julio, semifinal, y gran final en presencial de la mejor liga regional del, del mundo. mundo. Amigos, venid a disfrutarlo con nosotros, estaremos todos preparados en Jubit Live. Tenéis las ofertas disponibles en Live. todo lo que tenéis que tener saber está en la página web. Os mandamos el enlace por el chat y sobre todo pasaos porque tenéis ahora. Entrada del viernes a 15 euros, la del sábado 25, pero si compras las dos por 30, te ahorras 10 euritos. Y disfrutas del mejor valoran del mundo. Ahorro, ¿no? Se ¡Ahorros! Se ahorros! Se ahorros. Y sabes, gusta. ¿sabes que vamos a ahorrar nosotros ahora? ¿Qué? Energía para el siguiente partido. Hacemos una pausa <laughs> y volvemos. Hasta ahora.